y estamos en diciembre y ya huele a Navidad, ya huele a peda, ya huele a problemas en mi casa, ya huele a primos bien buenos que van a llegar de Laredo, Texas, del otro lado. Y bien padre, pero nos encontramos aquí en Apodaca, Nuevo León. Y miren, chicas, en todo el pedo que hay aquí, bien padre. ¡Ey! ¿Quién vende aquí? Chicas, ¿quién vende aquí? Todos rancheros, como que no son de aquí. No sé dónde verga sean ellos. ¿Quién me atiende aquí a la verga? Me la voy a robar, pues nadie quiere atenderme. Me la voy a robar a la verga. Me voy a robar. ¡Ay, hermanas! Es que... ¿Por qué están ahí escondidos? Nadie atiende aquí. Ya se fueron a la verga para allá. Quién sabe qué tienen. Tienen, miren. Ahí, estas son las típicas. Ándale, ándale, camarógrafo. Las típicas. Te puedes acercar, ¿eh? Te puedes acercar lo más que quieras. Estas son las típicas nochebuenas. Pero ya pasaron los tiempos en aquellos en los que... Déjales ahí si quieres, porque estamos hablando de las nochebuenas, pendejo. Ya pasaron los tiempos en que las nochebuenas eran en rojas. O guindas, ya también hay rosas, como yo en rosita, y hay también blancas, o sea, blancas. Y pues ya huele al espíritu navideño. Obviamente yo soy Grinch, como ustedes ya saben, o sea, no creo en la Navidad, la apestosa Navidad. Y mi color favorito en esta Navidad es el verde, porque ya saben. Miren, estos foquitos están bien padre. Como la tecnología ya avanzó bastante, yo me acuerdo antes cuando no teníamos dinero en mi casa, nos juntábamos para ver cuáles foquitos estaban buenos y cuáles no. Pero bueno, quisimos promocionar este lugar, pero nomás de adrede, mándenlos a la verga. ¿Son ustedes los de aquí? A ver, ¿qué es lo que venden aquí? ¿Qué rollo? A ver, dime. A ver, acércate, por favor. Aquí vendemos luces navideñas, pinitos y nochebuenas y piñatas. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en este lugar? Estamos aquí en Plaza, ¿qué es? ¿Plaza qué? Plaza Zapatero de Huinalá. Ah, bueno, aquí en Monterrey, Nuevo León. Diles para que vengan a comprarte. Aquí en Monterrey, Nuevo León, en la Plaza Zapatero, Huinalá, pinitos, lucecitas para la Navidad. ¿Y qué más? Por ejemplo, si yo vengo y te compro a ti algo aquí y no traigo dinero, pero ya compré un chingo de cosas, o sea, si me haces descuento algún, si compramos, por ejemplo, un pinito, unas 5 nochebuenas, 3 luces de estas, y estas también perras, miren, a ver, acércate, puñetón. Miren, estas están perrísimas y traen Santa Claus. Acércate que se mire, pendejo. Acércate, porque te voy a meter una verguiza bien dada. ¿Eh? Porque tú y tu hermano ya me tienen hasta la verga que se vinieron en el autobús. Ay, no, mija, si vieras qué mierda son estos pinches huercos. ¿Cómo te llamas? Gladys. Ay, Gladys. Yo tengo una amiga que se llama Gladys y es bien piruja. Obviamente tú no, ¿verdad que no? No. Bueno, pues ya saben, para que vengan aquí a Monterrey, estamos en el municipio de... Apodaca. Apodaca, estamos en Apodaca. Pero vamos allá a ver quién. Hay gente allá, vamos a ver quién hay para allá. Bueno, muchas gracias, Gladys. Bueno, aquí van a encontrar piñatas, puñetas y todo lo que quieran. Pero aquí está padrísimo porque me gusta mucho el lugar porque venden mucho. ¿Verdad que sí? Se vende como quiera. Ya para estas fechas se empiezan a vender las luces. Sí, bastante. ¿Qué es lo que más se vende? Pues los pinitos. Los pinitos. Ay, pues bueno, están hermosísimos, ¿eh? Allá están atrás, no les dimos, pero pues ya saben ustedes lo que son los pinos, ni modo que estén pendejos. Claro que sí, mijo. ¿Tú eres el esposo de ella o qué? ¿Eres el esposo de quién? ¿Quién es el esposo de Gladys? ¿Tú eres el esposo de Gladys? Así es. Güey, no males verga, güey. Se te ve, güey, que tienes la verga bien fea, culero, bien fea. Te pasas de verga, culero, nada más con verte me doy cuenta. A ver, una, dos, tres. Agárrame la pierna, así. Ya. Gracias. Ojalá y el otro puñetón que está atrás tome fotos también con su celular, porque siempre anda con el celular el pendejo. Ojalá y nos tome fotos. Vente, Gladys, para que nos tome una foto los tres. Ay, mica, es que aquí es donde yo le hago así, mira, donde yo paso la pierna. Espérate, y paso así por el pito. Ay, no, me se siente bien padre. Ay, no. ¿Ya? ¿Tienes novia? No. Yo puedo ser tu novia, soy mujer. A ver, vénganse los... con Gladys. Ahorita nos una. Los tres. ¡Onta el otro pendejo! ¡Tienes que ponerte de frente para tomar las fotos! Ok, los tres, vénganse acá para este lado. ¿Para qué? Mijo, y el celular así volteado, por favor. Pendejito. Cara de perro. Mojoniento. Sin verga.
A ver, ¿hasta cuánto? ¿Es el tuyo o es el de ellos? ¿Es el tuyo? Ok, está. Gracias. ¿Me las mandas, mija? Porque no... Mijo, más vale que las estés tomando bien, mierda. Y tú más vale que nos estemos viendo bien. ¿Sí nos vemos bien? Bueno, di que sí o di que no. Sí, gracias a ustedes. Diego, no quiero estar batallando contigo. Di si me veo bonita. Sí. Si me veo fea, dime, como quiera. Así estoy. ¡Aguas atrás! ¡Te vas a caer! ¡El otro pendejo le tienes que decir, mierda! ¡Le tienes que decir! ¡Le tienes que decir, mierda! ¡Le tienes que decir! ¡Tú le tienes que decir porque por eso vienes atrás! ¡Chega, huerco pendejo! ¡Ay, como pendejo, hermana! El chavo iba a chocar con... ¡Ah! Iba a toparse con esa madre y no le dice. Para eso viene, para eso los traigo a los pendejos. Chismojonientos, aparte que se perdieron. Bueno, esta plaza, quiero que sepan que aquí una vez me topé unos chavos bien padre. No, fue en Plaza Sendero. Se acerca el 24 de diciembre. Ya pasaron muchas cosas este año, no creo en la Navidad. La asquerosa Navidad, ya saben mi canción. Y fíjense, 2 de diciembre y yo sigo gorreando y las malcogidas se tuvieron que aguantar todo sus frustraciones, toda su mala leche se la tuvieron que meter por el culo porque yo seguí triunfando, seguí progresando. ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? A ver, vénganse. Es de aquí. ¿Qué rollo? ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿De dónde? ¿De qué municipio eres? De aquí, de Apodaca. De Apodaca. Okay. Saquen el pase y la mota. Estoy ansiosa por no sé. Ay, aquí, ¿con quién andas? Con mi esposo. Ay, con razón, huele a verga. Ay, hermanas, huele bien rico aquí. ¿Algún saludo que quieras mandar? Más te vale que le des a ella, pendejo, ¿eh? Un saludo, ¿a quién le quieres mandar un saludo? Pues a toda la raza que nos ven aquí, un saludo. ¿Cómo, qué deseas para esta Navidad? Pues mucho dinero y mucho amor y todo. Pues con este vato no creo que tengas mucho amor, ¿eh? No creo. No, pues no se te mira el fuego de la pasión a ti, mijo. No se te mira. No me conoces. Ponle que sí cojas una vez a la semana y ya no vuelvas a tocar a esta niña hasta la otra semana. Así le hacen las mierdas. Así son. Yo te digo porque yo también fui vato. Pero yo bien feo que le hacía. Cuando vivía con mi ruca, yo me la cogía los martes y le decía hasta el sábado. Y el sábado me ponía bien loco con pase para que no se me parara la verga. ¿Y qué crees? Ya le volvía a dar tronco hasta el otro martes. Y luego cuando me topaba a una prima mía que a mí yo me la cogía, a esa sí le daba tronco. Porque era bien perrita. Y ahorita pues me gusta cogerme a mis primos. ¿Qué estás haciendo? De puta, mija. Ando triunfando y ando callándole el hocico a medio mundo porque seguí triunfando. A pesar de los pesares. Más delgada, sin estar operada. Con más suscriptores y seguí agarrando vergas. Seguí haciendo lo que a mí me plació. ¿Y qué cobran? Porque sí, a huevo que sí. Bueno, ya me voy porque se me anda saliendo un huevo. Con permiso. Bueno, sí, ¿cómo dices que te llamas? Bueno, ella es Celeste. Gracias, Celeste. Ella es Celeste y anda con su esposo, pero no. La mera verdad, su vato no se le mira así el fuego de la pasión. Como otros vatos que yo he visto, hermanas, yo he visto vatos que son bien fogosos, o sea, que se les mira la pasión, o sea, el fuego en la sangre, así bien pare. Nada más a mí se me ocurre venir, es que tengo que venir a estos lugares donde no hay nadie, comadre. Oiga, disculpe, ¿no me pueden regalar un taquito de algo que les haya sobrado? ¿No traen, no tienen? A ver, vamos, ¿sí puedo pasar? Ay, estamos aquí bien padre. ¿Es cómo se llama? ¿Venden? ¡Te tienes que adelantar, pendejo! ¡Y tú atrás de él! Pon una putiza, es lo que necesitas. Me regalas un taco de este. Pero no traigo dinero. No traigo dinero. Nada más uno de esos, nada más uno. Para probar, uno. Para probar. No, así, en la mano, así. Sí. De brócoli, sí. Puro brócoli. ¿Me va a dar uno bien chiquito? Ay, no sé, te digo, por eso les dio el virus. Gracias.
Muchas gracias, thank you. Vamos. Me regalaron uno. Ay, hermanas. Me paso de verga. Ay, me vale verga. Mira el otro pendejo. Güey. Te voy a partir tu madre, güey, al chile. Te estoy diciendo que lo guíes, güey. Para eso vienes, mierda. Disculpen, muchachos. ¿Me puedo sentar aquí con ustedes tantito? ¿Sí puedo? De frente, mierda. De frente, luego. Aliviánate la verga. Che, huerco pendejo. Parece que no saben. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Eres abonero? Sí. Abóname la panocha. Ay, Oscar, espérame, es que mira, fíjate, es que no valen verga, Oscar. Son bien, estos pinches pendejos que me andan grabando. Dime la verdad, ¿me miro bonita, sí o no? Sí. O sea, como, o sea, olvídate que tengo verga. Espérate, haz eso, hazlo a un lado. Tú, eso, hazlo a un lado. O sea, ¿me miro bonita o me miro fea? Dime la verdad. Bonita, bonita. Ay, Oscar, ¿de dónde eres? ¿De qué municipio eres? De Apodaca. Ah, eres de aquí, de Apodaca. Oye, sí es cierto que a veces... Miren, si ustedes conocen a Oscar y van y él va y les cobra el abono, no sean mierda, salgan porque lo dejan ahí entre la lluvia, en el friazo, y siempre le salen con mamadas que venga la semana que entra la verga. Ya está, yo también fui abonero, güey. Y hombre, güey, de repente salió una vieja bien buena. Y ahí sí no me enojaba, güey. Pero cuando son viejas gordas y chichonas y cuerudas, güey, me daba chingo de coraje porque dicen, mandan a los niños, ¿sí o no, güey? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que, como abonero, qué es lo que, con qué mamada te han salido que dices tú? Esta no se la cree ni siquiera el cabecita de algodón. ¿Sí sabes quién es cabecita de algodón? No. López Obrador. Ay, dime, ¿con qué mamada te han salido? No, que no está la mamá, que... Ojalá y el hermano esté tomando fotos, ojalá. El pendejo, sí, ya sabe. A ver, dime, perdón. No, que no está, que están solos los niños, dicen. Que no está la mamá ni el papá. Fíjate que ahorita que estabas respondiéndome esto, hermanas, tuve como una visión de que este muchachito tiene... Güey, tiene la verga bien fea. Güey, es que yo soy vidente. Y sabes que ahora que regresé con Pamela Vidente, la que nunca miente y siempre trae el culo bien caliente, ¿qué crees? Miro a los vatos, los miro a los ojos y lo... A ver, empréstame tus dedos. Miren, hermanas, estos dedos. Más o menos de este color tienes el pito, ni digas que no. Espérate, porque yo adivino, güey, soy adivina. Te puedo adivinar el futuro y el presente y el pasado. Puedo adivinar. ¿Quieres que te diga algo de tu pasado? Sí, a ver, dime. Una vez te estaba limpiando el culo y se te fue el dedo. Espérate, es que, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, no. Ay, ahora resulta que la única jota aquí soy yo. Nunca se te ha insinuado ninguna hermana ni nadie. Cuando andas de abonero no te ha salido alguna puta. Una jota así, de esas jotas. Bastante. Es que él está bien guapo, no sé por qué, pero estás guapillo. Bueno, pero para mí no, yo sí te cojo a ti, pero yo a ti, güey. Si te dejarías que yo te... ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríes? ¿De qué te ríes, puñetón? ¿De qué te ríes? Sin culo, desflacado. Ay, no, me cae bien gordo. ¿Tú también eres abonero? ¿Qué onda? Simón. ¿De dónde? ¿De aquí del municipio de dónde? No transmitas en vivo porque me quemas el material. ¿De qué municipio eres? ¿También aquí de Escobedo? No, soy de Apodaca. De Apodaca, perdón, estamos en Apodaca. Pero fíjense que hay de aboneros, fíjense, el lado oscuro y el lado blanco de los aboneros. ¿Son de Electra de qué son? No, de una financiera. De una financiera. ¡Ay! En las financieras, fíjate, déjenme les digo una cosa. Les prestan de 20 mil, de 30 mil pesos y lo es bien fácil. ¿Qué me pusiste abajo? Que sentí bien padre. Ay, no, pues qué feo, Oscar. Qué feito. Está bien que sí, me gusta así bien padre, pero es que está haciendo frío. Bueno, entonces, trabajas en una financiera. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda sacar un préstamo? Que tengas casa propia y nada más. Casa propia. Y por casa propia y una credencial de votar, lector. De elector, sí. Mejor ellos están tomando fotos, mijo, de frente y así bien padre, mejor ellos. Y es con el teléfono acostado. Con el teléfono acostado como el muchacho que trae el iPhone 4. Oscar, ¿tienes novia? ¿Estás casado? ¿Qué pedo? Estoy casado. Güey, sí es cierto que ustedes los casados cogen todos los días, en la mañana o en la noche. Sí, todos los días. ¿Todos los días, güey? ¿Todos los días? ¿Es en serio? Todos los días, dos veces diarias, en la mañana y en la noche. Qué feo. Cuando te vuelvas a ver la verga,
tu verga, cuando te la vuelvas a ver, piensa en mí. Sí, por favor, sí, prométemelo. Sí, sí. Porque yo soy una no cogida, nunca me han cogido ni nada. Y no estoy tan culera, güey. Me siento bien mal conmigo mismo porque, digo yo, hay otras jotas que están bien feas, que les huele la boca, güey. Te les acercas así poquito, güey, y les huele la boca a mecos, a verga, güey. Y yo no soy así, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo encontrar? Ya estamos a diciembre, güey, no me encuentro el amor. No, aquí están mis amigos. Güey, pues, pero ¿y las piernotas que tienes? Me regalas 10 pesos. Sí. Pero yo lo saco. Pero si tú me das permiso. Sí. Y yo le doy. Yo te doy permiso. Y ya soy mayor de edad. Y ahí quedas como pendejo, pinche joto. Otra vez quedas como pendejo porque los chacales ahí me siguen dando permiso y son mayor de edad. Ay, no, pues que qué bien rico, espérate. Pero acá tienes el dinero. A ver, vamos a ver qué traes. ¿Qué es esto? No, un ticket. Yo pensé que era un, ¿cómo se llama? Un de ese para forjar un churro. ¡No, saquen la mota! No me juegues, que a mí me encanta el pase, la mota. Aquí están los 20, pues, ¿me los das? Sí, te lo doy. Ay, pues que me da bastante vergüenza. Sí. Porque no, o sea, no sé. Yo, a mí siempre que me dan dinero, trato de ¿cómo se llama? De así, de... Hola, ¿cómo estás? Aquí ando de putita en las noches con los saboneros. Mijo, es que... ¿Tú quieres? Bueno... El dinero, ¿dónde va el dinero? En la alcancía. Te iba a decir una cosa. ¿Tú serías capaz, por 2,000 pesos, serías capaz de... Es que no me atrevo a decirte, güey. Es que ando regalando dinero. Ando regalándole 2,000 pesos al chavo que me dé unas buenas mamadas de verga. Mírate, es que últimamente como no me he descremado, güey, amanezco con la verga bien parada, güey. Espérate, y ando dándole dinero a ver quién se avienta la misión. ¡En vivo, no! Che, cara de perro. Yo no tengo la culpa que no tenga seguidores. Ay, no, me cae bien gordo que sean así. ¿Te puedo dar un beso aquí? Sí. En el brazo. ¡Ay, güey! ¿Traes algo aquí? Es un lunar. ¿Qué es? ¿Es un lunar? ¿Por qué? ¿En la verga no tienes lunares? Sí, también. Yo tengo uno. En la mera chompa. ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! Fíjense, hermana, lo que es la confianza. Siento como que ya te conozco de hace mucho tiempo. ¡Agrégame en el Face! Sí. A ver, saca tu celular. No traigo datos. No, pero yo te pongo ahí para que nada más te quede ahí. Yo te voy a decir cuál es mi Face porque estoy como Arturo Mendoza, la verga. Sí, porque ya ves que nunca falta la jota malcogida. Y ya sabes. ¡Ay, como que ya les tumbé todas las páginas a las malcogidas! Nomás, me faltan 3 páginas por tumbar, pero ya no suben contenido. Pero las voy a tumbar como quiera. Nomás estoy esperando a que subas algo, pinche jotía, para tumbártela, así como la otra. A ver, yo te digo. Güey, pero ¿por qué no le subes así bien padre? ¿Cómo? A ver. A ver, ahí está. Sigue hablando, promociona la financiera, puñetón. Ah, la financiera Credit Soluciones hace préstamos a todos los que ocupen dinero. Está ubicada en Avenida Sepúlveda, Miguel Alemán. A ver, ¿qué más? Di. No, ya. No traigo datos. Espérate, papá. ¿Pero a poco no te sale? No traigo. Bueno, nada más le pones así, mira. Así. ¿Para seguirte? Sí, para que me sigas. Y ese es mi Face personal. Y me dice, soy el abonero. ¿Sí? Ok. Ya está, ya me voy. Vale, está bien. ¿Te puedo dar un beso aquí en el gafete? Estás bien bonito. Nunca había. Un día me das un reempujón de frijoles. No. De repente, nunca digas no. Nunca debes de decir de esta agua no beberé porque no sabes de repente el desmadre que podemos hacer. Yo te puedo dar una descremada bien, bien padre, mijito. Aquí donde ves. Ahorita te da vergüenza porque están todos los aquí de tus compañeros. Pero te voy a dar un consejo para que salgas adelante. Muchacho con buen pepino, en la vida siempre encuentro un buen camino, no seas puñetón, ¿eh? Ya sabes, si quieres trabajo, búscame. Encuéntrame y yo te doy trabajo. Y todo esto puede ser tuyo. Bueno, pues esto es parte del ambiente que se vive aquí. ¿En dónde estamos, güey? En el zapatero. Pero ¿en qué es? Así se llama la ¿cómo se llama? ¿Cómo? Es que luego se juntan los fans. ¿Cómo te llamas? Lucero. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Sí está guapo el muchacho o no? En la moneda. No, tengo novio. ¿Quién es tu novio? No vengo con él. Tengo un amigo. Pero, ¿puedes decir si está guapo el chavo o no puedes decir? O no puedes decir.
Mira, ven, 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 a ver, para acá. Ven, 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 para que te miren de cerca. Tú ponte ahí, pendejo, es una morrita. A ver. ¿Está guapo o no está guapo? ¿Está guapo o no está guapo? La sí. Verdad, sí. Sí, está guapo. Ah, bueno, tú nomás di que sí. Sí. Que sí, que sí. Anoche. Y a mí la verga. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ya viste. ¿Sí? Ok, está bueno. Ya está, vamos. Bueno, pues esto es parte del ambiente que se vive aquí. Y ya nos tomamos una foto. Sobres. Miren, hermanas y comadres. Fíjense que. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay ahí o qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Es fiesta de qué? ¿De qué es? ¿Es una fiesta infantil? Ah, no, yo no, porque yo soy puta. Yo soy puta. Así sobres. Una, dos, tres. Y el hermano nunca tomó. A ver, una, dos, tres. Ahí está, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir caminando. Aquí es como un salón de fiestas. No sé qué rollo. Lo que pasa es que... ¿Mande? ¿Cómo te llamas? Cecia. Cecia, ¿y aquí trabajas o qué? Ajá. ¿Qué hacen aquí? Es un salón como de fiesta. Se llama fiesta tomar. Tomar reto. ¿Pero de qué se trata o qué? ¿Qué es lo que hacen? Hacen retos. Lo que pasa es que como hay música me va a saltar el copyright y todo ese rollo. Ah, bueno, pues bájale y vamos. Bájale, vamos. Vamos a bajarle, mande. Un saludo para el Lupes. ¿Tú de dónde eres? Porque está risa y risa. Aquí cerquita, aquí en Guinalá, aquí a la vueltecita. Bueno, manda un saludo allá. Ay, hola, saludos. Ay, mi reina, gracias por venir. Aquí andamos. Bueno, vamos aquí al salón de retos. Está bueno. Un saludo para todas las Lupes aquí, de aquí cerquitas, de aquí. Andamos en Apodaca, Nuevo León. Muchas gracias, comadre. Nos vemos. Sí, bye. Bueno, pues vamos. Te tienes que adelantar, pendejo, ya sabes. Vamos a un salón de retos. Y quedan como pendejas, pinches jotas, porque cuando vengo yo, aquí a Monterrey, soy yo. Pásale. Es a mí. ¿Ya viste, pendejito? A ver, pero vamos a ver. ¿Pero retos de qué hacen o qué rollo? Ay, bueno. Es que hay quienes están hablando. Mande. Están en un evento. Ah, están en un evento. Ay, no. No, porque me da vergüenza. ¿Pero de qué se trata aquí? De retos, ven, vamos. Ay, no, vámonos. No, porque están en un evento. Y ya ves, me va a saltar la música. Bien padre. Vámonos, porque, bueno, ¿a qué hacen? Retos. Retos, ¿verdad que sí? De fiestas infantiles, fiesta toma reto y tenemos ahorita promoción, el 10% de descuento el mes de diciembre. Ay, pues bien padre, ya saben. Tienen que venir aquí a fiesta toma reto, ¿eh? Para acá, por favor, muchachos. ¡Para acá, mierda! ¡Para acá! ¡Porque ya nos vamos! ¡Pendejo! ¡Cara de perro! ¡Nos vemos! ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¡Jamás en la vida! ¡Jamás! ¡Nos vemos! ¡Ay, no! ¡Bien padre! ¡Ya se fueron todos los chavos de... Los chavos... ¿Mande? Pues de volada. Una, dos... Ya tienen que tener preparado su celular, ¿eh? Una, dos... Es que nada más vine así porque vine a comprar de comer. Ahí está, muchas gracias. Ahí está, muchas gracias, ¿eh? Una. No, hombre, y aparte le pusiste temporetón. Ahí está, pues es que le tienes con uno, dos, tres. Muchas gracias, comadre. Bueno, pues si son de aquí, de Apodaca, vengan aquí a fiesta Tomarreto. Muy perra, muy perra. Muchas gracias, mija. Gracias. Bueno, pues ya saben ustedes que los amo mucho, gente de Monterrey. Siempre que vengo, siempre cuento con todo su apoyo y tengo todo su cariño, igual de mi parte tengo. Pero vámonos para allá porque pedimos unas hamburguesas, comadres, pero les quise hacer un video así rápidamente porque pues acuérdense que es mi día a día, mi vlog diario. Y pues hoy que es 2 de diciembre ando aquí y luego pues voy a ver qué les subo, a ver qué les hago. Pero es parte de lo que yo hago a veces. Fíjense, el disco pues ya está en las plataformas digitales. Peligrosa por fin, salió el disco, está el video. O sea, todo bien padre, puras cosas buenas para este mes de diciembre. Nada más la canción de la asquerosa Navidad. ¿Pero dónde, güey? Allá está la... ¿cómo se llama? La troca, ¿verdad que sí? Allá me están esperando, bueno, hay que darle por allá. Bueno, pues miren, Monterrey es una ciudad
grandísima, tiene muchos municipios, hay cantidad de lugares donde ustedes pueden ir y divertirse y pasarla muy bien. Ahora, cuenta con las cabañas en los cerros, o sea, está Ciénaga de Flores, Ciénaga de González, o no sé, ¡ay, no sé! Bien padre, pero hay bastantes lugares donde ustedes pueden pasarla increíble, donde ustedes pueden... ¡ay, perdón! Es que traigo reflujo, ya vienen por nosotros la troca, o ya le dieron. Güey, espérate, ¿qué onda? Ah, sí, ahí vienen por nosotros. Bueno, hermanas, ya me tengo que ir porque este video nada más se los hice así. ¿Cuánto duramos? Ay, no es cierto. 25 minutos, no mames. Pero creo que ahí viene la troca por nosotros o no. Dale, seguimos caminando. Seguimos caminando. Estaba bien guapo el abonero, hermanas. Oye, ojalá y me agregue al Facey. Ya me tengo que ir porque viene... Ay, no es. Pues, ¿onda mi troca, güey? Estaba acá y ahorita le dieron para dónde. Bueno, hermanas, pues ya saben, prepárense para los vergazos porque ya viene el 24 de diciembre. Va a haber vergazos y putazos y se van a agarrar todos contra todos ahora que sea diciembre. Va a estar bien culero y va a estar bien feo porque presiento que este año también va a haber vergazos en mi familia, como todos los años, como en la tuya y como en la de todos. Porque siempre, siempre en diciembre nunca falta el tío borracho o el hermano cagapalos que se pone bien loco, bien pedo y la caga. Y mamamos a la verga con todo el desmadre que hacemos, con todo lo que preparamos. Bueno, pues soy Pamela Chumpi. Vinimos aquí a comer. Ahí, hip hop. Hip hop. Ahí venden unos huevos bien ricos, bien padre. Güey, ¿pero dónde está la troca, la verga? Hijos de la verga, ¿pa' dónde chingados ganaron, güey? ¿Pa' dónde vergas ganaron, güey? ¿Pa' dónde vergas ganaron? No te pases de verga, güey. Pues si aquí estaba. ¿Aquí estaba, sí o no? ¿O dónde estaba, güey? Bueno, pues soy Pamela Chu y fíjense que la reina del chicharrón prensado cierra sesión por este día 2 de diciembre. Los invito a mi día a día en diciembre, todo el mes de Pamela Chu, todo diciembre con Pamela Chu, todo el mes de diciembre cagando el palo y haciendo desvergue por todas partes. A veces más, a veces menos, pero soy yo, la reina del chicharrón prensado. Y siempre que hago un video, me voy corriendo.